madre, yo pensé que era alguien. No era nadie, güey. Oye, la otra vez me crucé con la vieja de la Sara, pe. ¿Qué pasó? Puta, que la tía con la mirada me mata, ¿no? Si por ella fuera me mandaría la misma mierda, ¿no? ¿Qué quieres caer también, pues? Si te lo estás agarrando a su hija. Uy, ya me quito ya, huevón. Espérate, huevón. Seguro ahorita viene alguien. Mira ahora qué, huevón. Aquí no va a pasar nada, ya. Oye. ¿Tú crees que puede ir y dejarte a tu jato? Oye, mi viejo. Vamos, huevón. ¿Cómo chucha puedes jatear con ese ludo en toda la cara, huevón? ¿Eh? Recién se acaba de volar un pedazo de triple del techo. Joaquín. ¿Qué pasa, vieja? ¿Mañana te puedes quedar con Edu? Nada, vieja. Mañana voy a salir de prueba con el pato. ¿Dónde vas a ir? El pato me ha cocinado una chamba. Oye, tu hija es la cagada, huevón. Deberían darle un premio. Ya sabes, ¿eh? Si necesitan una punta, pásalo vos al toque, ¿eh? O sea, porque a mí la recicladora me está dando al pincho, ¿eh? Mira mi dedo, ¿eh? Si ni la Sara va a querer que le agarre la cara. Bueno, la próxima me tumbo ese poste, ¿eh? Ya no sé, llorón, duérmete, weón. Oye, ¿el pato sabes qué tipo de chamba es la que te ha conseguido? No sé. Solo sé que es un restaurante, nada más. Celebraremos a lo grande y con invitados de lujo los 15 años de Jardines del Paraíso. Los organizadores de este año han prometido la presencia de músicos renombrados, así que vayan preparándose. Hola chicos. Hola. Hoy tú recién llegas, ¿qué tardón eres hoy? Ya, ¿qué hacemos? Ya pega, yo no me lo puedo cobrar, tiene plata. Habla pues o te choras con tu plata. Nunca me choro con mi plata, ¿qué tiene? Chicos, yo no voy a poder ir a la disco. Tengo que regresar temprano. Ah, su qué monster eso, güey. ¿O qué pasó, güey? No, lo que pasa es que yo quedé con mamá en ir mañana por la mañana a comprar verduras. Ya, si la Sara no puede ir, vamos a una película, pues. Yo invito. Esa sí, pero hay que hacer una chanchita para comprar la gaseosa y las galletas también. Ah, no, pues la invitación sale con todo. Claro, pero vaya nomás. Vaya. Solo por hoy, no nada. Van a ser 5 litros, ¿ah? De 5 litros. Sí, una gaseosa con la real. Y dos galletas también. Hola, lo chapa tu viejo, ¿eh?
Huevón, se acerca acá porque te conoce, borracho. Por acá, oye, borracho, sácame de aquí. Yo soy un cachaco, más respeto. Sí, tío, métale bala. ¿Quién es? Tú eres tronco seguro, ¿no? Está la mierda, ¿eh? Oye, qué bravo ese tío, ¿no? No sé cómo sigue vivo tanto trago. ¿Qué, y en serio sigo cachaco? Sí, dicen que se murió en Ayacucho en la época del terrorismo. Una vez el señor le contó a mi papá que cuando estaban en el ejército ingresaron a una comunidad alejada. Reunieron a toda la población en el centro de la plaza. ¿Y saben para qué? El capitán o general que estaba a cargo sacó de una bolsa una cabeza de un pata que decían que era terruco y obligó a todos los que estaban ahí a que jugaran un partido con ella. Ah, su madre, ¿qué, solo la cabeza nomás? No joda. De verdad, y los que no pateaban, los militares lo amenazaban con meterlo al cuartel. Oye, ¿te imaginas? ¿Quién dirá para ti una cabeza? Y la cabeza no va a morir. No, pe, imagínate que, weón, puta madre, te mandan un centro y tú vas a cabecear, weón. La cabeza te queda mirando, weón. No jodas, yo no cabeceo ni cagando. No seas pendejo, pe, tienes que cabecear, weón. Si no, cachaco, te meten al cuartel. Oye, para Concha, es una cabeza en Arizona. Y está con la boca abierta como si te fuese a morder todavía. A la mierda, cómo debe doler esa huevada, ¿no? Sí, ¿no? Cómo debe doler, ¿no? Oye, a ver, préstame tu casa, a ver qué se siente para ti, mamá. Ya, chicos, vamos rápido. Nos vamos a encontrar así. Vamos rápido. ¿Vamos a ver películas? Espera, pues. Oye, a su viejo de Sara lo mataron los terrucos, ¿no? Sí, don. Puta, qué fea huevada, don. Pero ella ni siquiera se acuerda, don. Era una bebita cuando lo mataron. Se debe parecer a su viejo, ¿no? Porque su vieja no tiene ni mierda, ¿no? Sí, que su vieja le ha hecho que es igualita a su viejo, ¿no? ¿Viste el comercial de ejército que te estaba contando el otro día? Sí, ya lo vi, ya. ¿Y qué te parece? ¿No crees que podrías ingresar? Sí, justamente le estoy diciendo a Joaquín para meternos, pero voy a esperar para que me den algo a la recicladora. De ahí voy a ir a averiguar, ¿ya? Ya, pues, pero hazlo de una vez. Uy, ¿segura que no quieres ir un rato arriba? ¿Qué, con lo de ayer no fue suficiente? No. Sí quiero, pero no puedo, porque mi mamá ya me debe estar esperando. Mami, mami, me he demorado porque estaba ayudando a Antoinette con su trabajo de formación laboral. ¿Verdad que nadie quiso llevarlo a Choloco a la posta? Sí, pues. Salud por Choloco, concha su madre. Ay, ¿tú sueñas que vuela? ¿Qué? Que vuela, pobre bona, así como Superman. Bueno, esto es lo que anda la chibola, huevón. Cállate, hoy sí, chapando con ella. Deja que responda ella. Háblame. Sí, siempre sueño eso. A la caja, concha, su madre. Ya todos pueden enseñar que vuelan, menos yo. Che, loco, siempre soñaba que vuelan. Ah, mira, ve. ¡Oh, chupa, huevón!
achicar, ¿ya? ¿Quiénes son, ah? ¡Oh, Joaquín! ¡Oh, cochinón! ¡Oh, la gente de Cajamarquía está bajando, huevón! ¡Oh, Joaquín! ¡Pinche su madre, hoy! Sabía que te iba a encontrar acá. ¿Que no puedes salir ni siquiera un rato al recreo? Ahora tengo exposición. Oye, ¿tú por qué no estás yendo a lo de la piscina? Preocúpate por tus notas hoy. Habla, pe. ¿A ti qué te importa todo lo que pasa en el barrio? ¿Que no te importa tu colegio? ¿En serio sigues creyendo esas cosas? Eso lo hace el huevero del profesor para no hacer clase. ¿No te das cuenta? ¿Cómo vamos a tener piscina? ¿Con qué hueva la vamos a llenar? ¿No ves que aquí no hay? ¿Qué? ¿No escuchaste lo que dijo el profe la vez pasada? Claro, pe. Como tú terminas este año, no quieres apoyar en nada. Eres un egoísta, carajo. Piensa solo en ti. No me vas a perder el tiempo, ¿ya? Chao. Imbécil. De vecina Victoria, pídele una bolsa grande de detergente. Voy a pagar sábado, dile. ¿Nada más? Hay azúcar y arroz, ¿no? Sí, creo. Eso no me apuesto entonces. Mami. Ah. ¿La abuela no tendrá una foto de mi papá? No, ya te he dicho ya, la única que teníamos es la del matrimonio. Se quemó cuando escapamos, ¿por qué? Es que el otro día mis amigos me preguntaron si yo me parecía bastante a mi papá. ¿Pero yo qué te he dicho? Sí, eso fue lo que les he respondido. ¿Qué más estás contando, pues? Nada, solo eso. Cuidadito con estar contando de más, ¿eh? ¿No has escuchado que los terrucos están regresando? Están averiguando, preguntando. Y como tu papito ha sido autoridad, hay que tener mucho cuidado. Uno nunca sabe lo que esos malditos terrucos pueden hacer. ¿En serio? Eso es lo que me estuvo contando el señor de las frutas el otro día. Anda, compra, apúrate. Se me está haciendo tarde. Ya vengo. Echa bastante fideo, ¿ya? Una buena presa, pe. Ya te voy a dar bien servidito, ¿ya?
Oye, ¿dónde te cosieron, ah? Ay, pe, la gente hizo una chanchita, a ver, para que me cosan. Ok, ¿tú no me escuchaste cuando te llamaba? Cuando me di cuenta ya no estaba allá. Cuando salí a buscarlo, ya no lo encontré tampoco allá. Oh, puta madre, te han hecho un cracker, huevón. Te jodiste ya. Y que te vea la Sara, huevón. Que te va a hacer otro más grande. Esto era hace un par de días. Y se le pasa. Eso dices ahora, huevón. Después no te quiero ver llorando. Pero yo después lo caí peor, ese huevón, pe. Solo pensó, puta, que como ya me había roto la cabeza, pensó que yo me iba a abrir, pe. Puta, pero yo seguí guerreando, pe. Hasta que lo agarré con el cachete y lo tomamos bien rico en el suelo, pe. Para suerte ese huevón, a mí se me quedó mi sal. Pues si no lo cagaba ese con chesumare, huevón. La cagada, huevón. O aguanten ya. Chesumare, huevón. Mira para allá, huevón. Uy, no te escuchas, Mario. Está mojada, huevón. Coge, huevón. Como se llenó manja, huevón. Corre, mierda, corre. ¿Y cómo vamos? Ahí, jefe. Ya, pura, pura, pura. Chuito, todo. Gracias. Gracias, jefe. Cholito, hasta hoy día va la cosa. Eso es todo, ¿ya? Yo, jefe, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? Si yo vendí todos los días, no he faltado ninguno. Siempre he estado a la hora. Hasta hoy día nomás, Cholito. Hasta hoy día nomás. Pero, jefe, diga, ¿por qué? ¿Por qué me quiere botar? ¿Quiere trabajar gratis? Entonces, yo no tengo plata para pagar a nadie por esa chamba. Lo siento. Jefe, ¿no era un puesto de camareo? ¿O de limpieza? Ya está bien. Déjame tu teléfono y te llamo por si alguno de ellos falla, ¿ya? No. Pero no tengo teléfono. Pero me puede dar una vuelta en estos días. Vente en un par de semanas a ver si hay alguna novedad. Chao. Tranquilo, muchacho, que vas a encontrar chamba. Johnny, ¿me puedo llevar los huesos? Lleva nomás. Llegará. Le hubiera dado solo la mitad. Se va a empachar con tanto hueso. Que aproveche, porque hoy es el último día. Come, vamos, come. Si a partir de mañana no vas a tener hueso. ¿Y tú crees que te consiga la chamba de mozo?
No me va a conseguir ni mierda ese tío. Además, ya estaba cansado de esa chamba ya. No sabes cómo sudaba dentro de ese disfraz. Sara me dijo que lo estaba animando al Mario para que vaya al ejército. ¿Por qué no vas con él? Esa weá no me convence mucho. ¡Pasa, Rambo! ¡Pasa! ¿Y qué piensas hacer entonces? Cuando pasó lo de Cheloco, tú me dijiste que no querías estar más acá. No sé. A veces quisiera ir, pero a veces no. ¿Y para qué nos vamos a quedar aquí? Porque es tu barrio, pues. ¿Y acaso tu barrio te va a dar de comer? Nosotros debemos trabajar, estudiar para ser profesionales, para poder salir de acá. Yo por eso estoy buscando dónde prepararme cuando acabe el colegio. Yo quiero estudiar mínimo 2 carreras. No sé. No sé, no sé. Sí sabes, solo que te haces el cojudo. Ya me meto. Tengo que estudiar para mi examen. Cuando lo veas al Mario, diré que la Sara no lo quiere ni ver. ¿Hay comida, ma? ¿Qué haces, ma? Servicio a leña. No, y mañana la mía, hermana, que está. Resta está. De aquí es a leña. Así es mi cara, ¿qué tiene? De chapas ni de que chuchero son. Mi cara de que es triste, ¿qué tiene? No, ya no pasa nada con la chamba. Ay, y mandaron que hay en la tele, te pasaron un carro. No, ese tío está loco. Ahora, más piña trabajan que. Ya veré qué hago. Tú también quieres chicken que yo van a estar. Yo van a chicken que yo voy a trabajar esa. Ya, bro. Yo creo que para chicken.
Tómate, ¿eh? Tómate. Porque tengo que regresar temprano, ayudar a mi mamá, ¿ya? Ya salgo. Oye, ¿tienes que me prestes para el pasaje? ¿Ya dónde quieres ir? No seas monse, para acompañarlas, pe. ¿Para qué quieres ir? ¿Acaso quieres prepararte desde ahora? No sé, pe, igual para saber, ¿no? No, no tengo. Entonces me voy a poner el pasaje. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Ya vamos? Ya un ratito, espera. Mami, ya venimos. La Sara me va a acompañar. No te demores, que después llegas tarde al colegio. Ya, no te preocupes. Buenos días, señor. Hola. Vecina. ¡Hola! Oye, ¿tienes para que me prestes para el pasaje? ¿Tú para qué quieres ir? ¿No tienes examen hoy día? Sí, pero ese curso es papayita, pi. Siempre dice lo mismo después para sacando puros rojos. ¡Vete para la casa, Rambo! Oye, ¿crees que te den tu beca? Eso es lo que quiero averiguar. Dice que se lo dan a los mejores de cada colegio. Por eso estoy llevando mi libreta. ¿Mamá ya sabe lo que tú quieres estudiar? No. Cuando lo tenga seguro, le digo. Chicos, acabó el examen. Entreguen. Entreguen los exámenes. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Ahí en algo. Este examen está medio difícil. ¿Sí? Sí, a veces se pone así muy difícil. Un poco tanga. ¡Ay! ¡Ay!
Homero, ¿y cuánto falta? No sé, creo que faltan 2 minutos. Dos minutos, pues. Oh, ¿y todos los tiempos que viene? Ah. Oye, circo, ¿cuándo lleva? Ah, hoy en la mañana. Está mejor que las anteriores, creo. Porque han traído 2 carneros y 1 monito también ahí. Ojalá que esté mejor que las anteriores, pues, porque los últimos que han tenido son una cagada, ya. ¿Te acuerdas del último circo que vino? Ah. El circo parecía chongo esa boda, ¿no? ¿Te acuerdas? Bro? Sí, ¿verdad? ¡Juega, no mames, picón! Si no te ha hecho nada. Ni siquiera te ha chocado. Porongo. No te metas, que es un problema. Ya te fregaste, porongo. Ahorita voy a entrar y te voy a patear tu pie, vas a ver. Te fregaste. Oye, vamos a jugar 5 soles. ¿Ya ves? Oye, ¿eso no se ve que está con plata? Han ganado 3 partidos, pin. Ah, sí, muere. ¿Quién? Tengo 7. ¿Quién? Para comprarte galletas, pin. Ya. ¡Hola, Pilato! Ahora, ahora. Ya acabó ya. Salgan, salgan. Ya fueron, ya. Siente, ya. Oh, chequéate un rato, pues. Vale, tú. Oh, ¿qué es ese feo? Un monstruo, joder. Ah, pero vale. ¿Cómo vas a perder pierna de pollo, no jodas? La casa del partido, Vamos a jugar. Y está una imagen fresca y linda. Ella es Mira Tai. Él, además de ser un gran arquitecto, es un viejo amigo mío, diseñó este almacén. Con ustedes el profesor Hanson Hart. Mami, ahora que estaba limpiando las cosas, encontré mis cuadernos del colegio. Ah. Este año terminé mi promoción. Y estaba pensando en regresar al colegio. Como solamente me falta un año, podemos hablar con el director y me puede aceptar. Ya pues. Como solamente estamos en el mercado de las mañanas, te puedo ayudar y en las tardes puedo ir al colegio. Qué bueno, hija. ¡Mami! ¡Mami, ¿estás bien? Joaquín. Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿puedo trabajarte a tu casa? Solo un par de días nada más. Pasa, huevón.
No hay mucha bulla porque mi vieja está despertando. Oye, ¿no tienes nada para chupar? No, nada aún. Oye, ¿y qué ha pasado? Concha, su madre me botó, pues. Dijo que no iba a alimentar ni mantener a vagos en su casa. Hijo de puta, como trajera bastante plata. Todo se lo gasta en el chongo ese huevón. ¿Y tu vieja no te dijo nada? Ni mierda. Pensé que me iba a defender, pero nada. Se cagó ese huevón ya. Se cagó ya. Y para concha ni la Sara me quiere hablar. Así me dijo, pero Antonio, pero ya se lo va a pasar en estos días. ¿Y ahora qué va a hacer? Ya veré ella. Oye, más bien mañana me la ataba para la recicladora, pe, para ver si saco algo de billete para el fin de semana. Ah, ya ve. Ay, puta, qué bien que gasta por ese hueco, huevón. Para que veas, pues, huevón. ¿Sabes? Siempre que paso por aquí, me pregunto si debajo de toda esta huaca no habrá cosas de oros escondidos, así como en otros lados. ¿Te imaginas si encontramos un huaco o algo de oro? Nos haríamos ricos, huevón. Lo venderíamos y ya no tendríamos que trabajar. Seríamos millonarios. Nada, huevón. Aquí debe de estar quedado todo ya. Pura basura debe quedar. Puta, o no creo. Para mí que todavía debe quedar algo aquí. Te van a hacer matar un perro y comértelo crudo. ¿No viste el reportaje que le pasaba en la televisión? Cállate la boca, huevón. Ha de haber meterte a tu vieja para enseñar a ser hombre. Huevón, en los entrenamientos, todos los soldados agarran un perro, lo partían, se tomaban toda su sangre, huevón, recontra asqueroso. ¿Para eso quieres entrar? Oye, por último, prefiero hacer esa huevada si sé cuadrar sin billete mensual. Oye, pero ahí vas a estar encerrado sin poder salir para nada. Oh, pero esos no son los primeros meses, pues, huevón. ¿Que tú también quieres ser cachaco? A ver, quítate la gorra, coge todo, estás peladito. Arte el pote y no juegas, huevón. Oye, pues no vas a tu colegio, si construyó tu hueco. Me voy a estar aquí jodiendo. Ya, borindado. Oye, ¿has visto la nueva plaga que está bajando la curva? No. Está buenaza, huevón. Le he visto chupando con varios huevones, huevón. Sé que aguanta trago. ¿Y de dónde viene ella? Puta, no sé, huevón. Puta, pero espero encontrármela uno estos días, porque tiene una cara de tramposa. Oye, ¿estás seguro que arriba hay gente chupando?
Sí, vamos, ahorita salen. Oye, ¿y tú por qué no te animas con la Antoné? ¿Qué? Estarás flaca, weón. Qué chucha, weón. Además, la Sara me ha dicho que está pintita, weón. Fue, eres idiota tú, weón. Pero ve, chabón, mientras pueda. Antes que venga otro huevón y se la levante. No pasa nada, weón. Yo lo veo como mi amiga, nada más. No la afano, weón, porque ese chochero es la Sara, weón. Porque si no hace rato, weón. Aunque se ve que está un poco difícil, ¿no? Sí, pues, ¿no? Oye, ¿cuántos son, ah? No sé, weón. No veo bien. Oye, solo uno, huevón. Tú vete por allá, me voy por acá. Sí, sí, por acá. Tan buenas las tabas, ¿ah? ¿Ahorita las has comprado? ¿Qué? ¿Chismoso eres? Oye, pelúmelo a la tía, yo te invito. Ah, bacán. Justo hoy a mi vieja no le dio tiempo para cocinar. Oye, ¿qué hora es, ah? Sí, sobrado, tienes tiempo para ir al cole, ¿no? Tía, un menú para mi amigo, pues. Y échale bastante pava, pues. Porque está bien flaco ahí ese chivolo. Oye, antes que te vayas para el cole, peo, me hace un favor con la Sara, peo. Ya. Otro correo más que te acuerdes. ¿Qué otro más? Claro, tengo que enviárselo a 20 personas más. ¿Y qué pasa si no las envías? Aquí dice que si no lo envías, te puede caer una maldición y una desgracia. A un señor de Panamá que no le hizo caso al correo, a los dos días lo botaron de su trabajo. Y una de sus hijas se murió de una enfermedad extraña. En cambio, una señora de Uruguay, que sí cumplió con la cadena, a la semana se ganó la lotería. ¿Será verdad eso? No sé, pero prefiero ser precavida. Oye, Sara, ¿qué le dio al Mario? ¿No entiendes que no quiere hablar? Oye, ¿dicho Sara o Antoinette? ¿Acaso te he preguntado a ti? Está bien que sufra para que aprenda. Para que no siga haciendo las mismas tonterías. Cuando yo quiero hablar con él, le paso la voz. Bueno, eso lo digo que él está sufriendo mucho, ¿eh? Claro, y por eso para matar de sufrimiento en la cantina de la loca Charo. Carajo, pero esa es una vieja amargada hoy. Cállate. Se faltan 5 minutos. ¿Vas a continuar? Ya un ratito, ya terminamos. Yo. Oye, ¿ahora qué diría esa huevada? Sí, pues, ¿no? Oh, Mario, ayúdala a tu germa a jalar la carretilla, huevón. Jodas, pe concha, tu madre. Circo Mágico les anuncia. Segundo aviso, segundo llamado. Segundo aviso, segundo llamado. Seña indica que en 15 minutos iniciamos la fiesta grande del circo. Siga pasando, sigue ingresando, adelante. Ahí, Antonio. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola. Oye, ¿qué hora va a empezar? Yo ya daba el segundo silbato. Falta 15 minutos. ¿Cuánto es la entrada? Está 2 lucas, dice. Pero ya 2 por 1. Creo que podemos hablar un rato por ahí. ¿El año pasado? Ya fue.
Ojalá que sea más bacán, ¿no? Oye, no te vayas a demorar, ¿eh? Si tu mamá se va a molestar conmigo. Ya, en un rato nos vemos donde la Mayra. Sí, anda, no manda. Acabas de hacer nada hoy, ¿no? Déjalo. Oye, ¿es verdad que la Mayra está embarazada de Cristian? Chismosa es la gente, oye. Pero cuéntame, pues. ¿Cómo le haces hoy? Cachorras también, ¿no? Sí, pues sí. A ver, te pongo una cachita, si quieres. Ay, sí, qué delicioso. ¡Fuerte aplauso para la chica! ¡Los aplausos para ella! ¿Dónde están los aplausos? Ahora voy a conseguir, a ver, quiero un varón valiente, ¿ah? Un varón valiente por ahí del verbo masculino, creo que se agache porque corre el peligro, ¿ah? Cuidado por ahí, ¿ah? ¿Dónde están? A ver, por aquí, por acá. Un varón, ¿que todos son maricones? ¿Que no hay? ¿Dónde están? ¡Ah, ajá! ¡Ahí está! ¡Venga para acá usted, caballero! ¡Los aplausos! ¡Venga, los aplausos para él, caramba! ¡No, fuera acá de pelo! ¡Fuera acá! ¡Listo, acá! ¡Ponete acá, ponete acá! ¡Arrégrese bien, arrégrese bien por acá, acá, acá! ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Un pasajero dejando gratis documentos! ¡No hay a la comisaría! ¡Ok! ¡Venga por acá, señora! ¡Agárrenme acá! ¡Agárrenme la sentita, caballero! ¡Agárrenme con ganas, sí! ¡Aprovecha, flaco! ¡No es todos los días! ¡No es todos los días! ¡Aprovecha, flaco! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Agárrenme la cinturilla ahí! ¡Listo! ¡Música, maestro! ¡Adelante! ¡Y todo! ¡Perdé! En estos días voy a averiguar, para ver cuáles son los trámites que piden para ingresar. Me parece lo mejor. Hace todo momento va a estar jodiendo. Sí, pues. Ah, pero eso sí, cuando ingrese, dice a tu vieja que es un técnico del ejército para ver si así se deja estar jodiéndote y se deja estar hablándole mal de mí a todo el mundo. Con el tiempo se dará cuenta. ¿Y te mandarán a otro lugar? Seguro, pero ese es el inicio. Además, solamente son un par de meses. ¿Y si hay guerra? ¿Con quién, ah? Que yo sepa, no hay guerra con nadie. Mi mamá dice que los terrucos están volviendo. Pasa que te fijaste un poco traumada. Por eso hice esas cosas. Imbécil. Oye, ¿y si me voy más a extrañar? Mucho. ¿Mucho? Mucho, mucho. Bájate el pantalón. Damas y caballeros, llegó el momento de presentar el acto cumbre de nuestro espectáculo. Con ustedes queda la sorprendente araña voladora. Nuestro artista se dispone a dar el salto al vacío, desafiando a la muerte. ¡Cuidado! Con ustedes, la presentación de la sorprendente araña voladora. Thank you.
¿Y qué pasa? Vamos arriba. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hay? Marisa ha conseguido un terreno. No me digas que no sabías nada. Ah, no, no sabía nada. Vamos. Vamos, Rambo. Oh, me hubiese hecho para hablar, pe. Yo también quiero tener mi casa. No, el tío me atrapó el último momento. Oye, Joaquín, ¿y tú, el que nunca quiere irse, por qué no has venido a construir tu casa? A mí me han contado que por estos cerros hay tesoro de los incas. Dice que cuando los españoles llegaron, los incas sacaron el tesoro que estaba al frente en la huaca y lo escondieron por aquí. Anda, mentirosa. Ya estás creyendo de nuevo huevadas, ya, ya quisiera encontrarme aunque sea un poco de oro, Pero esos tesoros, si los encuentras, no los puedes tocar. Ya, lo voy a dejar ahí donde lo encontré. Si me encuentro algo, me compro mi casa en Miraflores, con piscina. ¿No creen? ¿Y por qué creen entonces que está la cara del Inca ahí arriba? Señor, ¿cuánto es esa botella de champán? 18 soles. Ay, qué caro. ¿Y ese otro? 11 soles. Hoy, si llenamos solo una botella con agua... No, eso trae mala suerte. Tamar, todo a ti te trae mala suerte hoy. ¿Cuánto tienen? Solo tenemos 5.50. Les doy esta de acá. No, tiene que ser de vidrio. Tengo eso anisado. Ya, pues. Gracias. Vamos, Rambo. Vamos, Rambo. Vamos, Rambo. O sea, qué malo soy. Sé que no salen a guerrear, ¿no? Venías a mi nueva casa, ve. Está bien bonita tu casa, Mario. ¿Qué dice tu mamá? Ya, hay que hacer una chanchita para comer trago, ve. ¿Sí? Ya, pues. Oye, en vez de haber reto esa guava, hubiésemos chupado eso, ve. Ya, hay que hacer una chanchita, mamá. Pásame. ¿Sí? No tengo nada. Damas y caballeros, ahora la sorprendente araña voladora se dispone a volar hasta donde le permitan las alturas de la carpa. ¿Qué le parece si les hacemos las palmas? ¡Cuidado! Con ustedes, la presentación de la sorprendente araña voladora. Hey, choche, ¿la función ya terminó ya? Joaquín, ¿ima te reparto la serie de la tega de Pasión, chay, tarungue.
te molestes, Mario. Anthony Tata, la peor. Déjame comer, mamá. Alguien lleva así ya, veo. Vaya. Alguien te haya chancado, escribe la pizza. ¿Dónde busco un marido a tu chica, Maya? En vez de estar dando huevas ya. Nada, para ir por más que señor. Ya no moleste ya. Habla, ¿qué hay? ¿Tú eres el hombre de la niña? Sí, ¿por qué? No, es que tú me podrías enseñar a subir el trapecio. Si te caes. No como si la hueas. A la mierda, con esta no te vas a repetir de año. No, weón, todavía me falta un periodo para recuperar mis cursos. Ya pasó una hoja en la pizarra. Este weón, ¿has estado yendo al colegio o no? ¿La quieres igualita? No necesariamente tiene que ser igualita, o parecida nomás. Bueno, mañana es cumpleaños de Che Loco, ¿no? Sí, pues, ¿no? La cagada, ¿no? ¿Cómo era para estar vivo? Seguro debajo debe haber agua. ¿Qué hago, huevón? Si aquí todo está seco. Pero igual, pe, debe haber agua bien debajo. Porque si no, se hubiera muerto hace tiempo. Anda, huevón, tú estás loco. Si hubiera agua, habría más árboles alrededor, pe. Ya vamos antes de que se haga más tarde.
Ojalá que con esto se ponga contento. Oye, no seas pendeja, ve. ¿Cómo vas a dejar eso? Guachimán de la boca se lo va a chupar todo. Cállate, idiota. Hacemos por Cheloco y aprovechemos para pedir por nosotros también. ¿Están seguros que arriba es el lugar que más le gustaba a Cheloco? Claro, ese era su lugar preferido. Oye, si yo me muero, ¿dónde irían a celebrar mi cumpleaños? ¿Qué? ¿En la tía del caldo de gallina? No, pe. En tu huecazo ese, en la piscina, pe. Calle, idiota. ¿O en el cerrito del frente? No, en la loza tiene que ser, pe. Porque yo siempre voy a estar jugando ahí todas las noches. No hablen esas cosas. ¿Por qué siempre tienen que hablar de la muerte? Porque tarde o temprano no vamos a morir. ¿Cómo les gusta hablar idioteces? A ver, ponte eso. ¿Y ese qué es? Eso es para que no te saques la mierda, pero no. Ponte. Yeah. Ay, pero con la gente de aquí, le está yendo mucho mejor, ¿no? Ni creas, está igual que en otros lados. Y nos vamos a quedar hasta la fiesta de aniversario a ver si ahí nos va mejor todavía. No, pero si en estos días le va mejor, se quedan más días, ¿no? Nada, no creo. Es más, ya hemos separado camión para el domingo. Ponte para acá. Si te caes es tu culpa, baba. Ah, como si la hueas, nomás. Oye, se debe sentir bien bacán, ¿no? ¿Qué cosa? Cuando sales tú, pues, como el hombre araña. Y toda la gente te aplaude. Al comienzo, sí, pues. Pero ahora, como si la hueas. Yo nunca me cansaría, aún. Es como si fuera que estaría orgulloso de mí. ¿No? Voy a estar hablando huevadas, ¿no? Ven para acá, sube. Ya. Ahora trata de agarrar el trapecio. Ajá, eso. Bien. Agarrate fuerte, ¿ah? ¿Eh? Agárrate fuerte.
No te preocupes, no te preocupes. Yo te estoy sosteniendo acá. Ya. Suéltate. Suéltate, suéltate. Suéltate más. No te preocupes, no te preocupes. Yo te estoy sosteniendo acá, weón. Suéltate, la voz de tres, ¿ah? Suéltate. Uno. Dos. Mamá, pero yo no quiero ser profesora, yo quiero estudiar periodismo. Ya fue a averiguar y me han dicho que puedo presentar mis notas a fin de año. Y si son buenas, pueden darme media beca. ¿Y la otra mitad? Mi papá no ha dicho que me las puede pagar. Tú no entiendes, ¿no? Tu papá va a hacer el esfuerzo por algo que valga la pena. La plata no está para botarla. Ay, hija. ¿Qué vas a ganar estudiando eso? ¿Dónde vas a trabajar como periodista? Esa es una carrera para gente que tiene plata, que tiene vara. ¿Conoces tú aquí a alguien que trabaje como periodista? ¿Alguien que trabaje en la televisión? Tú lo que tienes que hacer es estudiar para profesor. Vas a hablar con tu papá, él te va a hacer entender. Al santuario de Pachacama, recogieran dicho oro y dicha plata, extirpando y eliminando los ídolos que encontraban en su camino. Adelante. Un segundo, profesor. Alumno Heredia, salga, por favor. Policía Heredia. Ahora sí te cagaste, pendejito. Habíamos dicho, los españoles habían llegado para extraer el oro y la plata. Una vez que había sucedido ello, los españoles comenzaron a migrar hacia la zona sur, a Cusco, porque ya se habían enterado de que en dicha zona, que era la capital del imperio, se encontraba alojada la mayor cantidad de tesoros. Una vez que sucedió aquello, a mi hijo, vago de mierda. ¿Qué quiere? ¿Que se convierta en un panillero igual que ustedes? ¡Fuera de mi casa! ¡Carajo! Y no los quiero volver a ver nunca más acá. ¡Basura, desgraciado! ¡Vago de mierda! ¡Lárguense de aquí! ¡Fuera! ¡Vayan a trabajar! ¡Fuera! A Lalo se lo han llevado en donde su hermano, en San Juan del Urigancho. Ya no quiere que pare por acá. Se le pasa por cojudo, por pensar solo en la piscina. Vamos, pues, los chicos deben estar esperándonos. Ya, pues, vamos, han dicho que van a reventar el castillo. Vamos, no seas tonta. No, anda tú nomás. Si yo me animo, voy más tarde. No te olvides de hablar con el señor del puesto. No te preocupes. Mañana o el lunes hablo con el administrador. Chao. Chao.
dos minutos para las 12. Se va acercando el momento de encender el castillo y celebrar alborozadamente el aniversario de nuestra comunidad. Jardines del Paraíso. Hoy con la orquesta Unión Selecta del Perú. Ever Puntivero. ¿No que este bueno aguantaba trago? Al que veas, fe. Conmigo no hay quien aguante. Todas caen. Puta madre, ¿y ahora dónde lo voy a dejar? No sé, fe, te la llevarás tú. Porque yo dónde mierda me la voy a llevar. Además, ni siquiera conozco su casa. Aparte, ella quería conocerte. Si uno ve que tú querías conocer a mi amigo. Sí. Ahí está, fe. ¡Ale! ¡Oye, abajo otro concha, su marco la cacha, loco! ¡Vamos, pi! ¡Oye, vamos, pi, huevón! Esta noche, entre nosotros, Carlos Falconi, lo acompaña el joven Vicente Mancilla en la guitarra. ¡Venga el aplauso, hermanos del Ande! ¡Aplausos, Carlos! Amigos, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron llegar. Estamos celebrando el 15 aniversario de este grupo social. Pero no hay que olvidar que estamos con vida porque salimos del infierno que fue Ayacucho en aquel entonces. Para todos ustedes que huyeron de las garras de la violencia, huérfano pajarillo.
¡Sáteme! ¡Sáteme! ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¡Mami! ¡Mami, ¿estás bien? Mami. Mami, ¿te pasó algo? ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Un paper guante cucuna! Mami. Mami, soy yo. ¡Cálmate! Ay, mami, no, mami, no, cálmate. No, mami, no. Mami, cálmate. ¡Déjate, por favor! ¡Por favorcito! Nunca te cuentaba, otro salía, otro salía.
Mario. Mario. Mira, le pedí a Percy que me lo prestara para probar cómo se me verá para cuando ingrese al ejército. ¿Qué? ¿No me queda bien la ropa militar? Pensé que te iba a gustar. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Nada. Sara va a hablar con el administrador del mercado para que nos dé un puesto que está ahí vacío. ¿A qué mercado? No sabemos si vamos a poner un puesto de gelatina o de mazamorra. Ya me voy a... Si puedo, uno de estos días voy a verte. ¿Me dices dónde vas a estar? Ya.
si me ibas a dejar, porque esperaste tanto tiempo, a ti te queda más que a mí, ahora no puedo vivir sin ti, vivir sin ti. I'm gonna make you mine.